Bienvenidos sean todas y todos hoy al seminario de investigación educativa que realiza el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigación de la UABC. Hoy tengo el gusto de coordinar este eh, seminario, pero el gran honor de tener como invitado al doctor José Eduardo Perechica Vega, quien impartirá la conferencia titulada Variables que influyeron, influyeron en el éxito académico durante el periodo de enseñanza remota por COVID-19. Antes de ello, quisiera permitirme destacar algunas de las actividades más eh, relevantes de la trayectoria curricular del doctor José Eduardo Perechica Vega. Eh, él es licenciado en ciencias de la educación, maestro en ciencias en comunicación y tecnología y doctor en educación. Actualmente funge como coordinador de servicios académicos del Centro de Investigación para el Aprendizaje Digital de nuestra Universidad Autónoma de Baja California. El, el doctor José Eduardo eh, es profesor investigador y está adscrito al CIAT. Eh, y pertenece al cuerpo académico de consolidación, que está en consolidación, educación apoyada en las TIC. Ha sido coordinador de posgrado de investigación y también docente en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. También ha sido docente en la Facultad de Ciencias Humanas y quisiera resaltar que desde 2009 eh, ha, ha producido diversos artículos. Eh, eh, ha presentado ponencias y conferencias eh, y eh, yo tengo el gran gusto de haber eh, participado eh, con él, no como coautora, pero coordinando un libro en donde él eh, eh, presentó eh, el capítulo número uno de, de, del libro de, de nuestro cuerpo académico de tecnologías de la información y la comunicación en educación de aquí del instituto y eh, me llevaría más tiempo que su conferencia a la mejor decir todas las actividades destacadas que ha realizado a favor de nuestra institución de la UABC y en el ámbito de las tecnologías sin más preámbulo entonces eh, le doy la más cordial bienvenida al eh, doctor eh, Eduardo Perechica Vega a quien le dejo el uso de la voz bienvenido está en su casa doctor y gracias por haber aceptado esta invitación muchas gracias muchas gracias doctora este por la invitación por a, al instituto también por, por recibirme y a quienes se conectan este ya hacen Zoom sumo a través de Facebook por por o que ven la grabación en su momento por este acompañarnos este eh, voy a permitirme compartirles pantalla este para este, comenzar con con el tema del, del seminario Ahí ya debe estarse viendo, si no me equivoco. Se ve muy bien, doctor. Gracias. Gracias. Bien, entonces, Gracias. Este, como comentaba la doctora Marisela López Ornelas, la eh, temática de esta presentación gira en torno a variables que influyeron en el éxito académico durante el periodo de enseñanza remota por COVID-19. Esta presentación es el resumen de, de, el, del, del resultado de mi tesis de doctorado. Eh, que presenté el año pasado en CETIS universidad aquí mismo en baja california y este y pues refleja pues todas las, las tesis de, de un grado así este el trabajo de varios años no entonces este eh, fue precisamente también este, las conclusiones o el resumen este de, de esta tesis y también que tiene que con lo que se presenta hoy lo que se publicó en el capítulo este del libro que comentaba la, la doctora López ornelas entonces, sin más preámbulo, este agradecer obviamente también además de, de al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, al Centro de Investigación y Aprendizaje Digital que es donde es la, donde laboro. también a, a, a CETIS Universidad, este porque es donde estudié mi doctorado y a la doctora Mónica Monsiváis, particularmente mi directora de tesis este, quien me acompañó, egresada del Doctorado de Ciencias Ed Educativas del IDE, este, quien me acompañó en este proceso, ¿no? Entonces este, sin más preámbulo ahora sí eh, comienzo eh, el tema fue surgiendo, se los platico este, en 2020 que comienza, eh, comenzó los estudios del doctorado fue surgiendo a, a la par de cómo se fue desplegando el periodo de enseñanza remota por la pandemia de COVID-19, es decir este la temática se fue planteando como una respuesta a la problemática que se fue viviendo y que también no sabíamos cuánto iba a durar este esa fue una de las preocupaciones desde el punto de vista este del de la tesis de cuánto tiempo se iba a tener para realmente observar el evento este por por desgracia pues fue fue amplio no el el tiempo que estuvo activo el periodo de, de, de pues de confinamiento inicialmente y también de, de enseñanza remota este para las instituciones educativas entonces bajo este escenario nos enfocamos a, a identificar eh, la experiencia vida por los estudiantes universitarios durante este periodo de enseñanza remota así como las variables que más incidieron en su éxito académico este es específicamente con estudiantes de la universidad autónoma de baja california el periodo en que se aplicó fue durante el 2021-2, de este, donde se aplicó la, la encuesta que les comentaré un poquito más adelante, pero teniendo este escenario que ya conocen de, de enseñanza remota, donde este, primero de emergencia las, el sistema educativo, pues este, en la mayoría de los niveles y en la mayoría de los países nos mudamos a a una modalidad mediada por tecnologías que no es necesariamente educación en línea o educación a distancia propiamente, sino inicialmente enseñanza remota, es decir, la traducción de, de prácticas presenciales a, este, a las herramientas disponibles y la, las habilidades que docentes y estudiantes tenían en ese momento, este, de ese primer escenario inicial. Obviamente hubo evolución y hubo maduración también de las experiencias para cuando nosotros hacemos la recolección de información, ya era el cuarto semestre en enseñanza remota. Yo decido no llamarle enseñanza remota de emergencia ya en el documento de la tesis porque ya no era de emergencia en el momento en que, en que observamos a, a los estudiantes, ¿no? Ya estaban viviendo sí enseñanza remota porque no era una experiencia en línea o a distancia formalmente planeada para ello, pero sí. Este, ya se hayan pasado, digamos, una parte importante de, de, de las curvas de aprendizaje o de se hayan resuelto hasta cierto punto algunas de las, de las limitaciones o carencias, no todas, este, que se pudieron haber presentado durante este eh, evento, ¿no? Entonces, algunos de los objetivos que se plantearon, el objetivo general fue analizar las variables que influyeron en el éxito académico de los estudiantes de licenciatura que cursaban asignaturas durante el periodo de enseñanza remota por COVID-19 en la Universidad Autónoma de California. Y los objetivos específicos fueron analizar las variables intrínsecas, la vari las variables extrínsecas, las variables académicas, que fueron las tres categorías principales de variables que se eh, establecieron. La percepción propia de los estudiantes y la correlación entre las variables este, extrínsecas, intrínsecas y académicas, en cómo influían entre sí para el rendimiento académico y el éxito, este, en algunos casos, eh, de los estudiantes. También, este, en el marco de investigación, tomamos en términos generales, como marco de referencia, el contexto que se estaba dando eh, en términos amplios. De, eh, de la educación a distancia sí, pero eh, de la educación a distancia en modalidad de e-learning, de la modalidad de enseñanza de remota particularmente que estaba funcionando y de la forma en la que estaba funcionando específicamente en nuestra institución, en, en, en UABC, porque cada universidad o cada este, centro educativo resolvió de diferentes formas este, su operación durante este periodo en función de sus capacidades, sus características. Eh, la forma en la, o la capacidad de respuesta en lo general para poder atender, eh, ya sea desde el tipo eh, te, desde el punto de vista tecnológico, de la infraestructura, desde el punto de vista de la formación de los docentes y de la habilitación para los estudiantes, de, la, de las brechas que se ampliaron y que se trataron de corregir este, a lo largo de esos años, de las brechas de acceso a tecnologías, de las brechas de acceso a Internet y de las otras brechas que se crearon o que se ampliaron. Y que no necesariamente este, estaban en, en las manos de las propias instituciones, ¿no? Que, que tienen que ver con las, la, las brechas este, económicas, laborales, este, sociales, que en algunos temas se agudizaron durante este periodo con parte de, de, de los problemas económicos, de salud, este, y, y pues bueno, de todo este contexto. Entonces, este es nuestro marco de referencia en lo general, este, en, en términos también. De las teorías, obviamente, eh, lo posicionamos en función de las teorías clásicas, conductistas, cognitivistas, constructivistas, que tienen que ver con el diseño eh, de las experiencias de, enseñ de enseñanza-aprendizaje, que también eh, se consultaron teorías específicas de la educación a distancia, como la teoría de la distancia transaccional de Moore, del diálogo didáctico mediado de García de o el conectivismo. Pero también la realidad es que, como mencionábamos, ¿no? el, el periodo de enseñanza remota este, trata de adaptar de forma inicialmente un poco rudimentaria, las prácticas convencionales y entonces este, no necesariamente vemos para el momento en que hacemos la recolección todavía una, este, una enseñanza o unas prácticas de enseñanza necesariamente este, que sean eh, acordes para la modalidad, pero que sí sirvieron para salir del paso, ¿no? Este, nos dejó a muchas instituciones la experiencia de, y a los, muchos docentes de qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas este, no funcionan tan bien en este tipo de escenarios este aunque los tenemos que considerar todos siempre en función de de el estado de, de, de pues de excepción no de, de diferencia que significó esta esta contingencia eh, dentro también del marco de referencia revisamos eh, el éxito eh, académico y las variables que influyen en el rendimiento académico ahí este eh, resalto que hay, hay varios trabajos de tesis de, de doctorantes del de, de propio Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, quienes este, ya habían desarrollado, aunque en otros contextos, obviamente, temas de rendimiento académico, la doctora Carla Díaz, la doctora Mónica López, este, también este, eh, otros, otros casos donde nos sirvieron como, como referentes, obviamente, que, que nos ayudaron a construir estos temas, pero en educación superior y en un contexto de este tipo y en un contexto de educación a distancia, eh, de, de, se tuvieron que generar algunos otros eh, recursos para poder definir y caracterizar las variables que íbamos a integrar como variables extrínsecas, intrínsecas y académicas y cómo estas influían en el rendimiento en lo general para el éxito académico que acá lo tengo al final en la, en la última puntada a la, a la este, derecha de su pantalla de cómo para lograr el éxito académico hay varios momentos, ¿no? Y tenemos también muchos estudiantes que eh, estu eh, se mantuvieron a veces quizá en riesgo o que terminaron reprobando, generando rezago o incluso desertando, en algunos casos por las condiciones propias de la modalidad y en otros por la propia experiencia eh, normal, digamos, de la vida en la universidad y de, de sus propias este, situaciones personales, pero parte de ello es de qué medida esto influía, ¿no? esas variables. Entonces, las variables decía las categorías de las variables que consideramos fueron estas tres, este para fines de este estudio, de, habrá otros autores que los manejan de diferente forma, algunos de ellos los revisamos en el documento de la tesis, pero para fines de este estudio decidimos integrar estas tres categorías de variables intrínsecas con aquellas que son características personales del estudiante y que pueden influir en su desempeño académico de alguna forma como la edad, el sexo, el historial académico, el dominio tecnológico, sus habilidades de autorregulación y su estado emocional o su este, control, digamos este, de, de, de las emociones, principalmente y estas fueron las que incluimos en el finalmente en el cuestionario. En el caso de las variables extrínsecas son aquellas de tipo familiar y socioeconómicas que tienen que, que que pueden influir, vaya, en el rendimiento académico, en la experiencia y en las posibilidades de su experiencia educativa, el acceso y calidad de los recursos de apoyo para el aprendizaje, el acceso a becas, la necesidad de trabajar o de tener obligaciones adicionales a la escuela, el impacto que pudo haber tenido el COVID-19 en la salud y en los ingresos familiares directos o, este, o en la familia, en familiares cercanos. Este, y en, en el caso de las variables académicas, eh, integramos aquellas que son preparadas por la institución y sus miembros, como la propia modalidad de impartición, cómo se fue configurando durante los planes de continuidad académica de cada semestre, la, la modalidad y las herramientas en la institución, particularmente aquí en UABC. Eh, aspectos de diseño instruccional, cómo lo configuraron los, los docentes para estos estudiantes, el desempeño mismo de los docentes y las características y calidad de los servicios de apoyo eh, para los estudiantes como los servicios de orientación, de tutoría, de gestión escolar, entre otros. Bien, entonces teniendo como referencia estos, estos puntos. Eh, el método o la metodología que se utilizó para este, eh, hacer la investigación fue en un enfoque cuantitativo. Este, inicialmente, este, de forma muy optimista, se, se planeaba que fuera mixto, pero las propias posibilidades del momento nos limitaron al, al enfoque cuantitativo, que de por sí ya nos daba bastante información, pero definitivamente se pudo haber enriquecido en caso de haber tenido oportunidad de hacerlo de tipo mixto. Eh, fue un diseño no experimental y de, eh, no experimental perdón, y de tipo transversal, eh, porque solamente hicimos recolección en un momento, este, durante el periodo 2021-2, y nuestro alcance establecido fue de tipo descriptivo y correlacional, para poder identificar primero cuáles eran este, las, las variables, cómo se están comportando desde el punto de vista de, de este descriptivo. Vaya, y eh, si sí, aplicar algunas pruebas de hipótesis, hipótesis y, y, este, y pruebas correlacionales para ver de qué forma se podrían estar este, interrelacionando todas esas variables con el rendimiento que fue la calificación del semestre. Ese fue el, el, el referente que utilizamos, la calificación obtenida en el semestre en que se hizo la recolección de información. Eh, de toda la población de estudiantes, este, nuestra muestra. Este representó el 9.49% de la población, los que participaron en un muestreo no probabilístico, que fue por conveniencia y autoselección. Es este, decir, sí, nosotros enviamos a todos los estudiantes inscritos en ese semestre de licenciatura, este, enviamos el cuestionario y de, eh, por correo electrónico, y de todos ellos quienes tuvieron tiempo y quisieron responderlo, lo hicieron así, ¿no? Hasta obtener un porcentaje que fuera este, representativo, que de todas maneras fueron muchos estudiantes, muchos participantes, 6.266 este, de los este, 66.029 que tengo o que teníamos inscritos como matrícula en ese periodo particular. ¿Vale? Entonces, también como técnica eh, utilizamos la encuesta para generar un cuestionario que se aplicó en línea y el cuestionario obviamente eh, lo, lo hicimos tratando de recolectar la información de todos esos. Este, elementos que integramos en las tres categorías de variables no de las variables intrínsecas extrínsecas y académicas entonces este fueron en su mayoría preguntas de opción múltiple o en matrices este que eh, nos ayudaban a, a, a medir y hubo una pregunta abierta sobre la percepción, la percepción del estudiante que al final este no se este utiliza, por, es, decíamos, por concentrarnos en, en, lo, este, en lo cuantitativo de los resultados. Pero bueno, estos son algunos de las, de las diferentes variables que vamos a revisar también en, en, en un momento más en los resultados. En términos generales, los pasos y procesos que seguimos en la construcción fue obviamente después de toda la revisión de la teoría y, y, este, y de los diferentes... Eh, elementos del Estado del arte eh, eh, algunos productos que se estaban generando todavía muy recientemente durante ya el periodo de, de, de enseñanza remota este durante 2020 2021 eh, trabajamos para la elaboración y validación de un instrumento este con la validación por a través de, de la opinión de de, 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 pues, de expertos también pilotaje que eh, se, se terminó de afinar con un análisis factorial exploratorio. Entonces, eh, todo ese procesamiento de los datos nos permitió este análisis que presentamos a continuación. Bueno, antes de eso, desde el punto de vista de las consideraciones éticas que se siguieron, bueno, el, el propio doctorado nos pedía la presentación ante el Comité de Ética de Investigación de Estetis, que fue favorable. Eh, se registró como proyecto también aquí internamente en la universidad, lo cual nos pedías también la, la, este, la revisión y aprobación del Comité de Ética Investigación y Postgraduación y Docencia, en ese momento de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, donde estaba adscrito en ese momento. Obviamente se incluyó también al ser distribuido por medio este, institucional el aviso de privacidad este eh, académico de la OABC se aclaraba en el instrumento de consentimiento informado y hacíamos énfasis en todos los casos de que iba a haber confidencialidad de la información recabada, pues los fines son solamente propios de la investigación y de lo académico, ¿no? Entonces, entre los resultados, los presentamos organizados en función de, de lo descriptivo, después de lo correlacional. Y de las propias variables, ¿no? En sus categorías. En términos generales, sobre la participación de, de la muestra, este, podemos a ver, a ver aquí algunas este, tendencias que, que influyeron hasta este, cierto punto este, en, en la representatividad, ¿no? Este, la mayoría de los estudiantes que participaron, si se fijan por los rangos de edad, coinciden también con los de los primeros semestres. Eh, fue en su mayoría este, eh, mujeres quienes participaron, en comparación ahí con los rangos que había de matrícula en ese momento, fue un poco más marcado, ¿no? si sí había más mujeres que hombres en licenciatura en este en el semestre que se hizo la recolección, pero la diferencia creo que era de 5 o 6%, no tan marcada como aquí, que es este poco más de 20% de diferencia. Y bueno, como hicimos el cruce de la información con la calificación que obtuvo cada uno de esos estudiantes en el semestre 2021-2, se solicitó la información a la Coordinación General de Servicios Estudiantiles para agrupar a los estudiantes a partir de la calificación entre subgrupos, en un subgrupo de quienes obtuvieron una calificación de 80 a 100 que lo calificamos como un grupo de, de promedio alto, eh, quienes tenían una calificación aprobatoria de 60 hasta 79.9, que eran su grupo de promedio bajo, y quienes obtuvieron una calificación reprobatoria en el semestre, es decir, entre todas las asignaturas que llevaban en el semestre, eh, su calificación fue de 59.9 o menos, ¿no? Y había algunos que fue cero y que este, nos habla de que quizá terminaron este, desertando en el semestre al menos, este, eh, ya para la última ruta, ¿no? La recolección de la información se dio en noviembre, primera semana, eh, primera y segunda semana de noviembre de 2021, este, todo le faltaban tres semanas, cuatro semanas al semestre para ese entonces, entonces, de entre quienes participaron, al parecer hubo algunos que, este, ya esa última ruta este, o les fue muy mal o terminaron no participando y, y, por lo tanto, obteniendo calificaciones reprobatorias. este Y bueno, estos tres subgrupos son los que nos ayudaron más adelante a hacer los comparativos entre las diferentes poblaciones para, pues sí, analizar en qué medida cada una de las variables y las variables en conjunto este, eh, afectaban o se representaban para cada subgrupo. ¿no? Entonces de esta participación pues también hay una tendencia decíamos una sobreparticipación de estudiantes de calificaciones es del grupo de, de promedio alto. Esto obviamente este se fue ponderando. pero esto ya nos habla también de, de algunos de las limitaciones no por el tipo de muestreo utilizado que fue no probabilístico, no fue un, una este una distribución más controlada y pues este, obtuvimos algunas de estas sobre sobrepresentaciones. Dentro de los resultados, ya entrando en las variables intrínsecas en cuanto a la autorregulación específicamente, este fue los, los ítems este, que, se, que se consultaban, que tenían que ver específicamente con estas eh, características que, que en la teoría se, se asocian a la autorregulación, la capacidad de planificación y de, y de metas, de establecer una planificación y, y unas metas donde la capacidad de la organización del tiempo y de los recursos para el propio estudiante, su capacidad de automotivación, el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, su este, autoeficacia. Y en términos generales, si vemos aquí en las este, columnas de la, de la última, de la parte derecha, agrupado por los tres subgrupos, el promedio y la diferencia entre el subgrupo de este de no aprobados y los de su grupo de promedio alto vemos que hay diferencias no entre los diferentes ítems y en conjunto también entre los diferentes indicadores generales eh, diferencias pues este podríamos decir este fuertes eh, o, o, o marcadas eh, tendencia a la alza en casi todos los casos donde la autopercepción de sus habilidades de autorregulación por parte de los estudiantes de promedio eh, reprobatorio, de promedio bajo y de promedio alto, pues van a la alza, ¿no? Los que son de promedio alto tienen una autopercepción de sus habilidades de autorregulación más positiva en la mayoría de los casos que los de promedio bajo y los de promedio este, reprobatorio, ¿no? Es, eso también se mantiene cuando lo observamos en su estado anímico, ¿no? ¿Cómo se sentían ellos que mencionaban, con qué frecuencia sintieron durante ese semestre alguna de estas emociones? Las agrupamos por estado anímico positivo y estado anímico negativo. Después hicimos ahí una este, clasificación de, de términos generales, pero al menos en esta representación podemos ver también que la diferenciación de qué tanto se sentían alegres, esperanzados, orgullosos, aliviados, entusiasmados, contentos, relajados, tranquilos o tristes, desesperanzados, avergonzados, frustrados, aburridos, enojados, estresados o ansiosos. En ese último semestre o en ese periodo, la tendencia este, también en las que son de estado anímico positivo iba en aumento también en función del subgrupo y en el caso del estado anímico negativo en la mayoría de los casos también iba así digamos la línea era más frecuente para los estudiantes de, de calificaciones reprobatorias de o de promedio bajo este, sentir emociones negativas que los de promedio alto no que ahorita veremos algunas otras ideas resaltan por ejemplo aquí algunas diferenciaciones que este se dan en con los del promedio este bajo pero no reprobatorio donde son los que es, se sentía más con estrés y ansiedad y quizá tiene que ver ahí este, con que este, estaban batallando, pero estaban este, de todas maneras muy atentos a la universidad, a las, a las clases, a las actividades, y eso les generaba estas emociones, pero finalmente obtuvieron una calificación aprobatoria, ¿no? este Y bueno, esto en términos así de, 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 de puntajes. En cuanto al dominio de tecnologías, de sus habilidades para el manejo de diferentes tipos de herramientas, el, las categorías que utilizamos son aplicaciones de uso básico y aplicaciones de uso avanzado, eh, que van desde de, de la paquetería ofimática el uso de la plataforma, de herramientas de, de, de videoconferencia, hasta eh, aplicaciones de software especializado, de buscadores y bases de datos. Entonces... También la tendencia se mantiene en la mayoría de los casos de la percepción de dominio es, es mayor en los estudiantes de promedio alto, o fue en ese momento, y en algunos casos resaltaba, ¿no? este Por ejemplo, aquí las que tengo con color amarillo, eh, donde la diferencia entre la autopercepción de dominio entre los no aprobados y los de promedio alto es un poco más marcada, por ejemplo, en, en sus habilidades para utilizar editores gráficos, para utilizar... Este, las herramientas de videoconferencia o la propia plataforma educativa en la que estaban dándose las actividades, el uso de bases de datos, entonces, de todas estas que son herramientas que en la mayoría de los casos se estarían utilizando en un periodo de, con esta modalidad, ¿no? Este, quizá la, la diferencia no era tan marcada con las herramientas de documentos o de presentaciones porque las usan en cualquiera de las modalidades, este, eh, sin mayor diferencia, o las hojas de cálculos para todos su nivel de dominio lo consideran no tan alto, este no hay una diferencia tan amplia, pero bueno eso nos ayuda a entender también un poquito más de cómo fue esto impactando. Eh, y ya viendo las variables extrínsecas sobre la disponibilidad, voy a parar aquí mi cámara para que se vea la tabla completa eh, sobre la disponibilidad primero de equipo de cómputo vemos que este sí había una disponibilidad en la mayoría de los casos de equipo de cómputo, este, más eh, equipo para uso personal en el caso de quienes este, pertenecen al subgrupo de estudiantes de promedio alto, este, más también eh, en, en el caso de equipos como de computadora, laptop, este, esa diferencia mientras que los estudiantes de promedios bajos o de promedio reprobatorio, en mayor medida tenían que utilizar teléfonos inteligentes. Aquí vemos, por ejemplo, en, en cuanto a los dispositivos, o este tenían que compartir el equipo en mayor medida que los de promedio alto, este y tenían ahí este, una opinión ya sobre la calidad del Internet, que en la tercera de las tablas, ahí tenían una opinión, este, en la mayoría tenían una, una opinión de regular a buena, principalmente, pero... Eh, la tendencia estaba ligeramente más marcada en buena en los estudiantes de este de, de, de promedio alto no tenían ellos señalaban un buena, una buena calidad de internet en mayor medida sobre la disponibilidad del tiempo que esta ya es una de las variables extrínsecas que generaron este varias este conclusiones este, interesantes el cómo los diferentes subgrupos, y aquí incluso también hicimos la diferenciación para para ver el impacto del, del género o del sexo, eh, las diferencias que tienen entre quienes están en cada uno de los subgrupos de desempeño o si son hombres o mujeres en cuanto a la, las responsabilidades adicionales a la escuela, ¿no? Es decir, si se fijan, en mayor medida los estudiantes... Que con la calificación reprobatoria o de promedio bajo, necesitaban tener un trabajo de tiempo completo o de tiempo parcial, además de la escuela. Y en mayor medida, una diferencia importante: mientras que el 27,7% 27 de los estudiantes que, te, que terminaron siendo del grupo de reprobados necesitaron, de no aprobados, necesitaron trabajar de tiempo completo, solamente el 11,2% de los de promedio alto. En tiempo parcial había todavía una, una diferencia este, más marcada. O se disminuía la necesidad conforme iba subiendo el, el, el subgrupo de promedio. Eh, las responsabilidades con hijos este, o, o dependientes también. Este, ahí, ahí se mantenía una diferencia más marcada para quienes estaban en el subgrupo de, reproba, de no aprobados. O las necesidades de las labores del hogar. ¿no? Que si lo vemos incluso esta parte de las labores del hogar. Quienes más lo señalan también son las mujeres, independientemente del grupo de desempeño. También ahí hubo una diferencia importante, este, como para los hombres fue la necesidad de este trabajo de tiempo completo de forma un poquito más marcada que en el caso de las mujeres. Allá podemos hacer varias lecturas y bueno, este, que señalaran no tener ninguna, este, responsabilidad adicional a la escuela, también vemos en los porcentajes que los estudiantes de por este eh, eh, bajo y de por medio alto, en un poco mayor de medida, señalaban que no tenían ninguna otra re responsabilidad. ¿no? Esta tabla me parece que nos dice bastantes cosas sobre la realidad que se vivía al interior de las casas, ¿no? de, de los estudiantes. Este, por ejemplo, preguntábamos si vivían con, su, con, con familia, con en su propia eh, familia, este, con pareja, o con, con este, roomies, o si vivían con, con familia directa, con tíos, con sus papás, con sus abuelos, allí no hubo ma mayor diferenciación en esos datos, este, los, los presento en el documento de la tesis, no hubo mayor diferenciación, pero sí sobre esta parte de las responsabilidades adicionales, ¿no? Donde sí se aprecian más diferencias entre los grupos, e incluso aquí en el género. Eh, y el impacto de COVID, ahí mencionábamos y lo platicó más adelante también en las en las conclusiones este aquí los tres subgrupos están representados en las en la tercera cuarta quinta este columna eh, si se fijan eh, ellos no señalaron enfermedad de un familiar cercano en mucha diferencia este en si fuera en el semestre actual o en el semestre pasado o si no les haya pasado los porcentajes de, de de respuesta muy cercanos, o sea, 2, 3% diferencial o mucho, o que les haya pasado a ellos mismos haberse enfermado de COVID. También las diferencias eh, son poco marcadas, o sea, son muy ligeras las diferencias de porcentajes de respuesta. La muerte de familiares cercanos este, por por este, COVID en este caso, sí hubo una diferencia un poquito ya de casi 5%, por ejemplo, que les haya pasado un semestre cercano, semestres pasados, o de este, poco más del 3% a que fuera en el mismo semestre que se haya dado, pero son porcentajes este, no tan marcados como lo vemos en diferencias en otras, en otras este, tablas. ¿no? Eh, la pérdida de empleos o de fuente de ingresos, pues sí hay, este, sin ser tampoco tan llamativo, sí hay una diferencia. Pasó, le pasó más a los que estaban en, en en este en el subgrupo de no aprobados que eh, se fuera se diera la pérdida de empleo de fuentes de ingreso en la familia en semestres pasados o en el mismo semestre no este con unos porcentajes y de diferencia y bueno todos estos son los que tienen que ver con las variables extrínsecas Perdón. Entrando a las variables académicas, que decíamos son las que tienen que ver con lo que la propia universidad, la propia institución, los docentes, la unidad académica, la facultad, eh, pueden preparar, controlar de alguna forma y que no dependen tanto de la autopercepción y de las condiciones del estudiante, sino de lo que el estudiante percibe y vive en la experiencia educativa. En cuanto a la modalidad, ya para este semestre que decíamos que fue el 2021, ya se estaba empezando a dar el retorno a, a algunas este, aulas. Este, en ese momento específicamente el plan de continuidad académica eh, señalaba que en cierto tipo de asignaturas prácticas y de laboratorios se daba retorno en situaciones más o menos, con, bueno, controladas más bien, Este, pero todavía la gran mayoría de las asignaturas y de, las, y de los cursos se mantuvieron de forma remota, con plataforma este, eh, Blackboard principalmente, algunos con Classroom o con plataformas de videollamada en el caso que se requería, ¿no? Entonces, así se ve esto representado también aquí, la diferencia entre cómo se fue caracterizando la modalidad que vivieron los estudiantes de cada uno de los subgrupos, si se fijan, si hay unos porcentajes ahí de diferencia, de puntaje de diferencia en cuanto a qué tantas este, sesiones síncronas, de cuántas actividades individuales o colaborativas se vivían, este, se dieron así en mayor medida para los subgrupos de, de calificaciones altas que en los de grupos de calificación reprobatoria o no aprobados, y por los porcentajes de actividades en escenarios reales o sesiones presenciales en instalaciones de la facultad todavía eran muy bajos, ¿no? En ese momento, pero en algunos ya se estaba dando, ¿no? Con algunos de ellos. este Y eso asociado, por ejemplo, a cómo percibían el diseño instruccional o la planeación didáctica de, eh, de los cursos, este, aquí finalmente hacen una valoración global de lo percibido sobre todos sus docentes, ¿no? Quizá había algunos que... Eran muy buenos en el diseño y eran muy claros sus diseños y sus materiales y las, y las actividades y los, las sesiones. Y había otros que no tanto, ¿no? Aquí la valoración que hacen los estudiantes es global. Este, no podrían, por el propio instrumento, no, no podíamos hacerla tan diferenciada sin que eso se volviera un, un instrumento demasiado extenso. Entonces, en la valoración global que hacen, se mantiene un poco la tendencia de diferencia de, de lo que perciben los estudiantes de cada uno de los subgrupos y es un poco más marcada la diferencia entre la calidad que vende los materiales didácticos y del la variedad de las actividades este, de aprendizaje. ¿no? Si se fijan aquí, que son las, las filas que resalto con color amarillo, aquí en esta diferencia entre lo que vivió el subgrupo A, que es el de no aprobados, y el subgrupo C, que es el de calificación alta o promedio alto. Esto sobre la conducción del docente, sobre la forma en la que el docente llevó la y, y fue impartiendo el curso, este, también la, la percepción en casi todos los casos eh, fue en, en aumento, en algunos casos más marcada la diferencia que en otros. Aquí, por ejemplo, solamente en uno de los puntos, eh, eh, solamente hubo una diferencia negativa donde lo percibían mejor este, los de... Eh, eh, promedio no aprobatorio que los de pro, promedio aprobatorio también quizá tenía que ver con las es, expectativas de, de esos estudiantes sobre la rapidez de, de los docentes para para evaluar pero bueno aquí algunos aspectos que, que de, se mantienen o que se resaltan como diferenciadores la calidad o la cantidad de la comunicación o sea qué tan clara y qué tan constante era la comunicación o más abajo el seguimiento a lo largo del curso, si les si, si lo notaban a, ahí presente el docente, si ellos se comunicaban, si les brindaban mensajes de aliento, de eh, en las sesiones síncronas o en su comunicación escrita. Entonces, estos son algunos de los factores que al menos en la conducción docente resaltaban un poco más la diferencia, aunque no era tan amplia como en otros casos, desde el punto de vista de, de los porcentajes y de los puntajes. Que aquí se resaltan. Y en cuanto a la opinión de los estudiantes eh, eh, sobre los servicios de apoyo, como la tutoría académica, la orientación educativa y psicológica, los servicios estudiantiles y gestión escolar, o el propio soporte técnico de las plataformas y sistemas institucionales, la percepción igual se mantuvo la misma tendencia eh, creciente, con poca diferencia entre los subgrupos, no muy amplia, salvo aquí en la parte del soporte técnico, donde. Eh, quizá lo que podemos resaltar es que los del grupo de no aprobados tuvieron una percepción pues más negativa, ¿no? Es decir, en lugar de mantenerse en un puntaje bajo. Aquí, este, en este reactivo, eh, a ver, en la escala se incluía un no aplica, que eso también bajó, digamos, la, los puntajes, este, porque el no aplica era un cero, este, y de quienes no habían necesitado utilizar por ejemplo, los servicios de orientación educativa y psicológica, pues no tenían una opinión este, positiva ni negativa sobre los servicios o sobre los servicios de soporte técnico, ¿no? Pero en lo general, estas, digamos, las diferencias este, son, son pequeñas entre eh, lo que percibieron los subgrupos de, de desempeño sobre estos servicios de apoyo. Y bueno. En la satisfacción general de la experiencia, ya para cerrar esta, este bloque de, de tipos de resultados en lo, de, de lo descriptivo, la satisfacción general de la experiencia, este, tal cual se lo preguntamos en, como un puntaje, eh, o bueno, una escala de Likert de totalmente este, satisfactorio a nada satisfactorio, el puntaje promedio de 1 a 5% este eh, ahí se fijan la percepción de entre quienes son del subgrupo de no aprobados y de quienes son del subgrupo de promedio alto pues sí hay una diferencia este importante este incluso la diferencia entre el puntaje promedio y los de este punta, eh, de, de, de del subgrupo de no aprobados también sigue siendo amplia va creciendo pero es mucho más marcada la diferencia este, en la satisfacción general con la experiencia del semestre de las clases eh, en los del grupo de calificaciones altas no este esta esa experiencia general positiva también la podemos asociar a, a que tenían habilidades no necesitaban este este o no tenían otras actividades adicionales a la escuela se podían concentrar en las actividades este eh, su dominio de las, de las herramientas eh, era suficiente para no batallar, quizá no requerían eh, a, las, a las herramientas de soporte institucional, este, o a los, el apoyo de sus doctores o el área este, de orientación o psicopedagógicos, entonces la experiencia general vivida entre ambos casos es distinta a como la señalan, en cómo la valoran y lo podemos entender a lo largo de los datos anteriores también, ¿no? de de cómo lo que autopercibían de sus, de sus condiciones y de su situación, y lo que percibían también de la experiencia vivida era diferente, ¿no? este Al menos desde cómo lo podían observar. Quizá era la misma clase, pero sus condiciones externas y sus habilidades personales ya marcaban una tendencia de cómo percibían en lo general la, la experiencia. Todos estos datos anteriores tienen que ver con lo descriptivo. Aquí hicimos para obtener el, el, bueno, para el objetivo, es que fue el quinto, que fue el de analizar la correlación entre las diferentes variables a través de, de la matriz de, de correlación de, de la prueba de Sperman. Eh, se utilizó, decíamos, como referencia el promedio semestral, que es la primera de las columnas, y el desempeño en subgrupos, que es la segunda de las columnas, es decir, a cuál de los tres subgrupos pertenecían. En el, si utilizamos tal cual el promedio de calificaciones, no hubo ahí datos este, que resaltaran, pero sí la agrupación por subgrupos, sí nos dio algunas correlaciones de tipo o de nivel modesto con algunas de las de las diferentes variables. La, eh, la I1 es la intrínseca 1, este, que es la autorregulación. La I2 es el dominio de tecnologías. La I3, que es el estado anímico. Aquí todavía incluso lo, lo separamos entre el estado anímico positivo y 3.1 y el estado anímico negativo y 3.2. Y las que son este, A1, A2 y A3 son la percepción de los estudiantes con este, la, el, el diseño instruccional, la conducción del docente y los servicios de apoyo. Eso pensando que ya con el, con el análisis factorial exploratorio de estas variables de donde había más datos que... que, que resaltar, ¿no? Entonces, vemos algunas este, correlaciones eh, interesantes, las que están en color verde, que son correlaciones fuertes, son correlaciones internas prácticamente entre las mismas categorías de variables, aquí por ejemplo hay una correlación muy fuerte entre, entre la, la, el puntaje general de estado anímico y el estado anímico positivo, entonces o el estado anímico negativo, entonces esas, digamos, no las resalto entre esta, este cuadrito verde, o este este esta, eh, sí estos cuadros verdes porque estas son internas no así lo mismo acá al final de la, de la tabla las correlaciones fuertes y moderadas entre las propias variables académicas tienen sentido este que, que una este una percepción muy positiva del diseño instruccional vaya vaya correlacionada con una percepción muy positiva o viceversa de la conducción del docente de los servicios de apoyo, ¿no? Porque eh, esa experiencia vemos que los alumnos como que la evalúan en conjunto. Pero aquí, por ejemplo, el que eh, de la cuarta columna resaltamos, por ejemplo, como las habilidades de autorregulación tienen una, una correlación eh, moderada o modesta con el dominio de tecnologías y con el estado anímico sobre todo con el estado anímico en lo general y con el estado anímico positivo, que aquí vemos un punto eh, 443 de, de correlación, que eso es, es, está alto, bueno, es, es, está en, el, en la categoría moderada, una correlación que en las ciencias sociales pues es, es, es de resaltarse, ¿no? Es, es, buscamos es, muchas veces este acercarnos a, a, a estos niveles y también, por ejemplo, como la autorregulación o influye en cómo valoran las este, el, la, el diseño instruccional y la conducción del docente no quienes tenían una valoración unos buenos niveles de autorregulación este valoraban positivamente a el diseño instruccional y la conducción del docente y viceversa no quienes no tenían un buen nivel de autorregulación eh, tenían tendían a, a, a valorar no tan favorablemente estos aspectos lo mismo lo vemos aquí en la uh, columna I tres uno donde un estado anímico positivo alto generaba una muy buena valoración de la experiencia de aprendizaje en lo general no de este del, del del diseño instruccional de la conducción del docente de los servicios de apoyo de forma a nivel moderado pero hay un buen nivel de correlación en la forma en la que se valoran estos no y en niveles modestos pues se dan, se dan muchos casos también, ¿no? De valoraciones, este, en cuanto a el dominio de tecnología y la autorregulación, este, este la percepción que tienen de, de eso, o de cómo los propios niveles de desempeño, que es la columna 3DS, de los desempeños por sus grupos, tiene una correlación de nivel modesta con, este, la autorregulación, con el dominio de tecnologías, con un estado anémico positivo, con una ...visión positiva de, de la, del diseño instruccional y de la conducción del docente, ¿no? Esas resaltamos mucho. En, para hacer una comparación para, <coughs> ...entre los subgrupos, utilizamos la prueba de Kluskar-Wallis para... ...comparar la, los niveles de autopercepción y percepción de las variables estudiadas entre los tres subgrupos. Este, digamos, es parte del proceso, pero a lo que voy es... ...eso nos permitió llegar a, a ver la, en, en un siguiente nivel la fuerza del efecto, ¿no? Allá veíamos hace un par de láminas que hay una correlación, pero ¿en qué nivel? ¿En qué medida? ¿En qué medida hay un impacto entre el nivel de autorregulación y este, el desempeño en subgrupos? Aquí podemos ver eh, todos estos datos que nos llevan a la última columna, que es la GDH, que nos habla de la fuerza del efecto entre esta variable y la pertenencia a uno de los subgrupos de desempeño. Aquí resalto la comparación entre los dos extremos, el de no aprobados y de promedio alto. Se fijan la, la media aquí en, en la columna M, la media de puntajes de autorregulación y de este, entre los dos subgrupos o de dominio de tecnologías o del estado anímico positivo, negativo, o la percepción del diseño instruccional, la conducción del docente, los servicios de apoyos. Hay puntajes importantes, pero ¿en qué medida, en qué, en qué tamaño de fuerza del efecto tienen impacto? De nivel mediano o pequeño, según la, la, los, de los autores, cómo se mide la fuerza del efecto, de nivel mediano, más llamativo, el estado anémico positivo y, unas, y una percepción o habilidades de autorregulación altas, tienen mucho impacto, ¿no? Para, para cómo se dio el rendimiento académico, el éxito académico en este caso, de los estudiantes, porque en la medida que subía este, la autorregulación o la percepción de autorregulación o la percepción de, de un estado anímico positivo, la, este, subía también el, el la presencia, la prese, pertenencia a cierto subgrupo de desempeño, ¿no? En términos generales, y pues lo, lo mismo a, al contrario. Pero de todas maneras, en un nivel todavía pequeño, pero no, nada despreciable, el dominio de tecnologías, obviamente, por, por todo esto, tenía también un impacto este, en nivel pequeño por la forma en la que se categoriza la fuerza y el efecto, pero decíamos para las ciencias sociales, de todas maneras es... Es importante ese nivel, los que están aquí en amarillo, o el, el estado enemigo en lo general, con puntaje general, o eh, la calidad del diseño instruccional de la conducción del docente y de los servicios de apoyo también todavía tienen un, un impacto este, en, en, la, en, en eso, ¿no? En, en la pertenencia a estos subgrupos de desempeño. Pero bueno, todo esto que nos dice, si nos vamos a un poquito a la discusión, también un segundito. Todo lo anterior nos sirve para compararlo con la literatura que se revisó a lo largo de la investigación nos lleva a confirmar en la mayoría de los casos este eh, aspectos que ya están dados en la literatura y que se veían tanto en periodos eh, eh, prepandemia y durante la pandemia o durante el periodo de enseñanza remota y periodos previos en la importancia de la autorregulación este en términos generales, ¿no? Las habilidades de autorregulación para los estudiantes son fundamentales en cualquiera de las modalidades, pero en este periodo así de caótico de, de enseñanza remota, significaron una diferencia importante, ¿no? La autorregulación, sobre todo en los términos de, las, de los hábitos de, tu, de estudio y de motivación, este, nuestro comparativo resalta que influye positivamente en el éxito académico, el nivel de autorregulación y coincide con, con todos los autores en lo que ellos señalaban, este asimismo el estado anímico general y la presencia de emociones específicas con frustración estrés y ansiedad no O sea los estudiantes decíamos que están en el en, en este, en nivel de, de promedio o alto señalaban haber sentido en menor medida los, estas emociones este, de frustración estrés y ansiedad aunque se, todos las los, los vivían en un, en un puntaje importante son los de, en, en estas tres, los de promedio bajo y los de promedio no aprobado, quienes este, mayores vivían, ¿no? Este Es un impacto proporcional en el éxito académico o en el rendimiento académico, aquí, este, acorde a lo que señaló específicamente de Rico Pasillo y Discernible, pero también otras cosas este, que encontramos y que... Decíamos, hasta hasta podríamos pensar que es por sentido común, pero no, no siempre es, es, es así. Pero en este caso, el tiempo disponible para el estudio tuvo un impacto. Decíamos también, los subgrupos de no aprobados y de promedio bajo requerían en mayor medida compaginar sus estudios con un trabajo de tiempo completo, medio tiempo, atender hijos o dependientes. En comparación con el subgrupo de promedio alto, y todo eso complica el desempeño, el tiempo disponible para participar en las actividades, para asistir a las sesiones síncronas en ese momento, para realizar las, las tareas, el, la cantidad de tiempo que se le invierte a esas actividades eh, y, y los productos que se podrían haber generado, ¿no? Definitivamente todo eso impacta, y sigue impactando, ¿no? Porque eso no es, no es exclusivo del periodo de enseñanza remota, pero estaba este, presente también, ¿no? Nos coincide con, con varios de, de estos autores eh, y también es eh, esto podemos señalar que eh, sobre las variables académicas, eh, los, subgrupos, los subgrupos de promedio bajo y no aprobados también percibieron con menor calidad el diseño, la conducción, los servicios de apoyo y la experiencia general en la modalidad en comparación con los de promedio alto. Varios autores lo señalan, ¿no? La, me, una mejor planificación didáctica o un diseño instruccional. Permite o, o hace más probable que el estudiante entienda el curso y tenga un mejor rendimiento. O incluso para, para García, es que eso puede reducir el riesgo de abandono de los cursos en línea, la calidad o, la, o, la, o una buena planificación didáctica que también tenemos como diseño instruccional y que eh, señalaba acá también este, la Madrid, Hernández, Pérez López y otros, señalan que una menor claridad y constancia en la comunicación de los docentes o un menor seguimiento y motivación impacta negativamente en el éxito académico. Eso también lo vemos en nuestros resultados, ¿no? Quienes este, estaban en el grupo de no aprobados o el promedio bajo señalaron que los docentes en menor medida brindaban esos mensajes de aliento, en menor medida eh, se comunicaban o su comunicación no era tan clara. Entonces, esto se confirma, digamos, este, lo que señalan estos autores con lo que encontramos en nuestra investigación. Y esto nos lleva a algunas conclusiones, ¿no? Que las conclusiones de, de, del estudio las podemos agrupar primero en hallazgos, decíamos, y tiene que ver con lo presentado en las láminas anteriores. Eh, las diferencias en casi todas las variables intrínsecas estudiadas entre quienes se encuentran en los dos extremos son significativas y con un tamaño de efecto asociado que es considerable. Este es un, es un hallazgo importante este, que no es digamos novedoso pero nos, re, nos reafirma por sí mismo que en este momento también se daba no este esta este impacto entre las, las variables este intrínsecas y el rendimiento académico, es decir recordando la autorregulación, el estado anímico, el dominio de tecnologías este, como como variables que nosotros consideramos en, en las intrínsecas. De las variables académicas, se aprecia una relación similar entre las características reportadas por los subgrupos en torno a la percepción o cómo caracterizan la modalidad del diseño instruccional, la conducción de los docentes y los servicios de apoyos. También decíamos a mejor este, percepción va asociada también con la pertenencia a un subgrupo de mejor rendimiento. En cuanto a las variables extrínsecas, decíamos los grupos de no aprobados y promedio bajo tienen en mayor medida entre sus responsabilidades, además de la escuela, el trabajo de tiempo completo o tiempo parcial. Ahí resultábamos incluso también que en el análisis en el comparativo por, eh, por sexo también hay una diferencia este, que parece asociada a... a, a pues a, a aspectos culturales, ¿no? O sea, sí, mujeres que tenían más responsabilidades de limpieza del hogar y, y hombres que tenían más responsabilidades de tiempo completo, ¿no? Entendiendo que eh, la gran mayoría de los participantes son mayores de edad, este y no solamente eran de 17 a 20 años, sino algunos tantos de 20, más de 20 años, no de 20 y tantos años incluso en menor medida, menor proporción. Y bueno, que también me parece que es un hallazgo importante, es que para este momento específico de la enseñanza remota por COVID-19, eh, de, por COVID -19, de eh, el periodo de, de ya posconfinamiento prácticamente, las condiciones socioeconómicas provocadas por COVID-19 no parecían tener un impacto tan fuerte, ahí resaltó el tan fuerte, en la muestra que participó en la encuesta, al menos en esta muestra que participó, y aquí tendríamos que, que poner esto eh, este, en, en, entre paréntesis que la muestra finalmente, como decíamos, por ser no probabilística y fue por autoselección, este, quizá nos perdimos este, a muchos otros estudiantes que nos podrían haber movido estos datos porque no participaron porque ya habían desertado para el momento en que hicimos la, la recolección, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo la recolección en noviembre, este, un, en el en la última recta del semestre, para entonces algunos que quizá desertaron desde los primeros semestres o abandonaron sus estudios, a esos no los alcancé a, a consultar yo. Era un momento distinto, obviamente, de, de, del periodo. Y este ya es un momento donde, decíamos, este, se han resuelto algunas de las de las problemáticas que se habían generado inicialmente o muchos de los estudiantes ya habían este si no resuelto este comprar un equipo si se habían acostumbrado a realizar con lo disponible no o los, con las limitaciones presentes es seguir participando. entonces este y el impacto inicial quizá no fue tan tan marcado no pues también por todas las medidas de, de confinamiento y de este, vacunación que se habían dado ya para este entonces. Ya, como conclusiones propias del estudio, como experiencia este, que se comparte a quienes están realizando en este momento, pues una investigación en el caso de los estudiantes de la maestría y del doctorado de, de aquí del IDE, lo que desde mi experiencia les puedo compartir, eh, sí va a ser una limitación eh, un estudio de, de este tipo. Este, eh, tenemos que reconocer que eh, recolectar la percepción-autopercepción -percepción como insumo, este, tiene una una limitación este el, eh, pero pues es una versión económica no de lo que podemos recolectar pero es una limitación que debemos reconocer muchos autores nos lo señalan nos deja de ser valioso pero este nuestra la posibilidad de generalizarlo estos resultados es está digamos eh, limitada a eso y también tuvo que ver mucho por el momento en el que se dio el tipo de muestreo y la capacidad de representación decía yo, el, lancé a todos los estudiantes de UABC por llegar a un, a un mayor volumen, pero no hubo una, un muestreo aleatorio este, controlado, no se cuidó la representación. Entonces, este, esto se pudo haber trabajado con más tiempo, quizá de forma artificial, al hacer una, un trabajo con la muestra recolectada eso implica tiempo también este para, para de procesamiento de esa información entonces se pudo haber hecho también eh, si no se cuidó el muestreo desde el principio pero es, es hay una complicación adicional no si se puede controlar y se puede cuidar desde el principio el muestreo este es lo mejor no para que también los resultados este sean más representativos más generalizables y también que en la medida de lo posible los datos al ser producto de un de un muestreo aleatorio este formal los datos puedan este ubicarse con, con normalidad y que las herramientas o los tipos de análisis que utilicemos son, sean los paramétricos en diferencia de que yo utilicé los no paramétricos porque mi tipo de muestreo y mis datos no presentan normalidad este entonces eso me mandó a la línea de, de análisis no paramétrico y hay algunos tipos de, de, de análisis que yo no alcanzaba a realizar por esta limitación, ¿no? Por ejemplo, yo no me pude este, ir a hacer modelos este, predictivos o, o otro tipo de, de, de niveles de correlación más avanzado porque mis datos no daban para ello, ¿no? Iban, iban a ser un poco artificiales esos ejercicios si ignoraba el que... Mis, mis, este, mis datos no tenían normalidad y que mi, te, mi muestreo no fue aleatorio o no fue este, retrabajado para, para representar así, ¿no? Entonces, es algo que se puede considerar y que se tiene que considerar. Ahí, por ejemplo, específicamente agradezco en su momento la orientación del, del doctor Horacio Pedrosa, que le, eh, lo tuve como docente en, en esa materia y que también nos dio indicaciones importantes para eso, ¿no? Eh, también dentro de las recomendaciones que puedo hacer, este, decía trabajar mejor con el muestreo, quienes realicen estudios similares que vayan por una escala importante, es algo que no se nos debe perder de vista, cuidar el, el muestreo, la técnica de muestreo, y en la medida de lo posible eh, cuidar la representatividad. ¿no? Mis datos este, tienen unas sobrerepresentaciones que pueden este, implicar ciertos sesgos que traté de cuidar, que no se dieran o en el análisis se, 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 se cuidan, pero de todas maneras el riesgo está ahí presente. Entonces, este otros tipos de estudios que se pudieran generar posteriormente bajo la misma línea, aunque ya no en las condiciones, esperemos, de, de, una, este, de una pandemia, es eh, ejercicios similares sobre variables específicas de interés. Hay mucha literatura, muchas investigaciones que que yo consulté, que se iban específicamente sobre el impacto, por ejemplo, de las eh, de la autorregulación en el rendimiento académico en cursos en línea. Entonces, eso permite utilizar instrumentos mucho más detallados, ¿no? Yo generé escalas para cada una de las variables, pero generar un instrumento específico, por ejemplo, de autorregulación o como los que ya hay, utilizar algunos de los existentes, pues son instrumentos mucho más extensos que el que yo utilicé o las escalas que yo utilicé para... Eh, recabar información sobre la autorregulación. Te puede dar mucha más profundidad, aunque limita todo el alcance, digamos, de la visión que eh, un poco más global que, que, que es la que yo buscaba en mi, en mi tesis, ¿no? Ver eh, generar variables este, más amplias. Este, o sí hacerlo en ese nivel, pero pues va a ser mucho más complicado, ¿no? Y, y va a requerir mucho más esfuerzo por parte también de los, de los encuestados, ¿no? Eh, se pueden hacer análisis similares, por ejemplo obviamente como la caducidad del, del proyecto de la tesis está asociada a la presentación al análisis pero ya fuera de eso puede servir esta experiencia como un referente para análisis similares eh, como estudios longitudinales como este ya en otras metodologías experimentales o, o incluir más aspectos cualitativos o mixtos que definitivamente los hay no hay muchos estudiantes incluso este a, 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 en, en nuestra propia institución que eh, aprovecharon ese momento histórico, esta coyuntura para realizar sus trabajos, sus investigaciones, sus tesis y que eh, este, lo hicieron quizás con enfoques este, cualitativos mixtos o con, con una visión distinta. ¿no? Entonces, todo eso eh, nutre la, al conocimiento del, del tema y eh, quizá lo que... Eh, no he visto todavía tan representado en la literatura, o yo que eh, sigo, sigo recibiendo, por ejemplo, muchas notificaciones de estos temas en las revistas este, o en Google Scholar, por ejemplo. Todavía no hay tantas publicaciones sobre el comparativo de la pospandemia, de qué pasó ya que regresamos a la normalidad o a la nueva normalidad. Este, ahí es una, un espacio, digamos, que. que también ya pasaron este, dos años de eso, casi, bueno, año y, año y medio, el, el 22, el 23, dos años y, y cacho, de ya la nueva normalidad y no hemos valorado, ¿no? ¿Cuáles son los cambios? En la gran medida todavía siguen saliendo muchos productos, incluyendo el mío, este, que tienen que ver todavía con momentos de la pandemia, ¿no? Entonces creo que ese aprendizaje y ese comparativo de lo que nos dejó y cómo se están reacomodando las cosas en el periodo post pospandemia ya estamos observando, ¿no? Este, quizá los docentes que les tocó este vivir el periodo previo, durante y posterior se dan cuenta de, de diferencias, ¿no? que que traen los alumnos, los propios estudiantes que les tocó vivir quizá este en la preparatoria, este vivir la la la, la docencia remota y al ingresar a la universidad ya están en un periodo de pospandemia, ven diferencias ¿no? de, de, de lo que se daba anteriormente, ¿no? además de la propia transformación de las tecnologías que se están dando ahora con, con este la propia maduración de las plataformas y de el desarrollo de las tecnologías educativas como ahora la inteligencia artificial generativa y el impacto que está generando, ¿no? que a, en este momento todavía este, no estaba ahí vigente. Bien, ya casi para cerrar, algunas de las propuestas que se generan de este trabajo obviamente tienen que ver con este, atender y fortalecer las habilidades asociadas a la autorregulación y el desarrollo socioemocional, porque esas tienen un impacto fuerte, decíamos. Este, la parte de, de, del dominio de las tecnologías sí tiene un impacto, pero salvo que sea este, eh, necesario el uso de software especializado la curva de aprendizaje de las tecnologías educativas de las plataformas este básicas este, es pequeña digamos en comparación con el desarrollo de habilidades de autorregulación y el manejo del eh, el desarrollo socioemocional en los estudiantes sobre todo porque están en una etapa la mayoría de transición, ¿no? de a la vida adulta y que eh, ahí se reconfigura y se vuelven nuevas experiencias, entonces todo eso sumado a, a, la, a, a la vida educativa, a la vida escolar a la académica, pues genera ahí algunas áreas de oportunidad. Brindar mayores esquemas de, de flexibilidad, decíamos, porque hay un porcentaje de los estudiantes que tienen un, un desempeño un promedio bajo, un promedio no probatorio, que eh, por sus características lo que tienen es eh, menos tiempo, ¿no? Entonces, modalidades o ya sea oferta de asignaturas eh, en, en esquemas más flexibles o en modalidades un poco más flexibles, no necesariamente al 100% es, de la generación de, de cursos en línea, pero quizá la propia diversificación a lo largo del programa, este, esquemas este, vaya más flexibles en, en la selección de, las, de los horarios, es decir, que los estudiantes puedan compaginar en mejor medida su vida personal y sus obligaciones personales con su este, vida académica. Para que este, no tengan que dejar una o dos atender una por la otra. Y bueno, también incrementar y mantener la formación docente asociada al diseño instruccional y a la conducción, que este, fue algo que se hizo mucho impulso en ese periodo, este, pero que de todas maneras nunca deja de ser un tema importante, este, al menos de actualizarse, sobre todo decíamos por toda la, la evolución de las plataformas y de las tecnologías que vienen, este, ya pues, que están encima de nosotros, ¿no? Y bueno, como conclusión general, las instituciones de educación superior se encuentran en un momento propicio para actualizar sus modelos educativos, sus planes de estudio, sus procesos de gestión y en lo general cualquier condición organizacional que les permita responder mejor al compromiso que tienen con los estudiantes y con la sociedad. Y también la medida que el estudiante está al centro de sus cambios, las, pos las posibilidades de lograrlos son mayores. Insisto, porque este, eh, terminaron siendo de mayor impacto las variables intrínsecas y el contexto familiar y socioeconómico de los estudiantes, más que las variables académicas que controla la, la universidad, la institución, tuvieron aquellas más impacto en su rendimiento. Entonces, quizá como universidades, este nuestro nivel de alcance inicial está aquí lo que sucede en el salón de clase o en las aulas virtuales, pero no debemos desatender que el estudiante tiene una vida por fuera y que hay que también adaptarnos y hay que reconocer esa realidad, ¿no? Esas características que tienen, ayudarle a mejorarlas o ayudar a solventar algunas cosas. Y eh, pues básicamente con eso cierro mi presentación, que se extendió bastante como costumbre. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Perechica, muy amable. Si gusta eh, dejar de compartir y vemos quiénes en... Eh, quienes nos acompañan a través de nuestras redes institucionales desean hacer alguna pregunta o incluso los estudiantes que están aquí incorporados en la plataforma son. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si gusta eh, levantar la mano. Ah, ok, eh, eh, ok, doctor Pérez, eh, Chica, la doctora Madai Coronel que es eh, académica de ese instituto, pues ya eh, levantó la mano. Adelante, doctora, muchas gracias. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Perfecto, bueno, primero este, me gustaría felicitarte porque esta investigación refleja lo, lo complejo que es el fenómeno educativo, ¿no? y, y más este, en este periodo tan, tan complejo de tanta incertidumbre, entonces te felicito por esta, eh, esta excelente investigación en donde no solo eh, se analizaron variables académicas, sino como se expresa estas, eh, todas estas variables que... que que, que afectan, que influyen en este, en este fenómeno educativo, ¿no? Y lo importante, y por ello la importancia de, de cuidar esta formación integral, ¿no? Esta formación integral que no vaya solo en los aspectos este, académicos, sino más allá, que es lo que está afectando a los estudiantes. Y lo que me llamó mucho la atención es con respecto a estos, eh, a este escenario de, de las personas que también trabajaban, pues también... El reto y la incertidumbre que vivían al interior de sus trabajos, ¿no? Que muchos a lo mejor se quedaron sin trabajo o, o día a día no sabían qué, cómo iba a ser el proceder. Entonces, este, de nuevo te, te felicito y, y, y muchas gracias también por eh, presentar en tu investigación, no solo quedarte a nivel de, de conclusiones, sino de estas propuestas, ¿no? De estas propuestas que creo que siempre es importante tratar de, de materializar este conocimiento que generamos, cómo llevar. A la práctica. Entonces, eh, lo felicito, todo, doctor Eduardo, por, por esta investigación y gracias por compartirnos este conocimiento. Buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Maday. Si, eh, si tuve, creo que tiene levantada su manita, si gustaba, muchas gracias. Este, eh, ¿Alguien más, colegas? Eh, doctor Eduardo, yo muero por decir varias cosas. La primera es que me sumo a las palabras tan asertivas. Que dijo la doctora Maday, eh, quien es eh, 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 alguien muy eh, eh, cercano a todo lo que es la innovación eh, educativa aquí en el instituto, y entonces, este, pues súper certera sus palabras. Yo, primero que nada, lo invito a que todas esas actividades que no logró hacer al cierre de su tesis de doctoral, pues cuando esté en el sabático, vengas acá en el IDE. Aquí lo recibimos en el Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y la Comunicación con los brazos abiertos, pero además le aseguro que cualquier otro investigador de aquí lo recibe. Véngase para acá, aquí lo esperamos y le ayudamos en lo que podamos para terminar esta, esta parte que, que uno nunca termina con la investigación, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, hay, hay una... Eh, hay una, un comentario que, que eh, eh, pone la maestra Brianda García Guerrero. Muchas felicidades, doctor Eduardo. Y bueno, yo la pregunta es... Eh, estos datos, Eduardo, eh, en toda esta experiencia que yo también he leído y en tu semblanza curricular, ¿cómo consideras que fueron recibidos por la universidad? Es decir, ¿cómo abonaron? Y me interesa mucho resaltar esto porque aquí hay estudiantes de maestría y de doctorado, y es súper importante que justo estas investigaciones estemos conscientes que no solamente obtenemos un grado académico, sino que abonamos a que la universidad tome decisiones más favorables. Hacia qué rumbo tiene que ir en, en los temas diversos, en ese caso, en los temas de las, de las tecnologías, de la dirección escolar, de todo lo que se generó en el plan de, 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 de actividad académica para apoyarnos, ¿no? Este que hizo la universidad. ¿Cómo consideras tú, eh, 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 ahí donde estás ubicado, ahorita, justo, eh, que abonó tu trabajo de investigación a la universidad? Este. Digo, eh, desde el punto de vista general, eh, aquí en el CIAT en el, en el ya la, la dinámica, bueno, de, entonces desde que éramos CIAT, ahora CIAT, este, la dinámica ya que se venía trabajando, eh, nosotros éramos una entidad, ya que me, me ha tocado, digamos, coordinar el área de servicios académicos, nuestro énfasis estaba muy pensado en... Preparar a los, a los docentes, de acompañar a las unidades académicas, este, de, de generar este tipo de proyectos, y veíamos al estudiante nada más como pues, el destinatario, ¿no? Pero este nos reafirma, me parece, eh, ya la, la experiencia poco prepandémica, sobre todo durante la pandemia. Mi, mi tesis, yo por eso me quise ir por allá por, eh, este, por estudiar lo que estaba pasando con los estudiantes no tanto de volver a meterme con el tema de los docentes que también había allí mucho que, que rascarle a la experiencia que ellos estuvieron viviendo pero esto para ampliar no ahorita por ejemplo aquí en el Ciat este con la oferta que se está generando este es parte de estos temas que tienen que estar considerando no me parece que este no no quiero decir que eh, por mi tesis se está dando sino que creo que la, en general la percepción que se, que se está dando en la universidad es que la oferta que tengamos que sacar eh, en otras modalidades debe considerar estas características de los estudiantes. Por ejemplo, lo que se está generando ahorita para, para programas educativos en línea este, está pensada en, en programas que sean más flexibles, no, no solamente que sean en línea, eh, no, es, no presenciales, sino que sean... Que consideren el que el estudiante que está allá tiene una vida, que está trabajando, que tiene este, este, quizá familia y otras obligaciones, que no necesariamente va a estar aquí geográficamente cercano a la universidad para venir a resolver todo aquí en la facultad. O... Entonces, parte de esa oferta se está pensando con eso, ¿no? en, lo, en las pláticas en las que me ha tocado participar en, en la planeación de estos proyectos, viene con eso, ¿no? Con esa, esa idea de, de, de considerar al estudiante y en todos estos temas, ¿no? Será reto también, este me parece, eh, de las coordinaciones competentes, por ejemplo, la de servicios útiles y gestión escolares, que ahorita está trabajando con el CIAT, eh, desde el, el seguimiento, desde los programas de inducción, el trabajar todo esto, ¿no? Pero va a ser también una labor que desde aquí desde el cielo nos tocará una parte pero también a las unidades académicas les tocará eh, mucha otra parte el seguimiento constante oh. de los estudiantes y el ver no cuál es el desempeño que tienen cómo las está yendo este en estos programas en específico pero me parece que en lo general este debe tener un impacto no en, en, en o ha tenido ya un impacto en, en cómo nos planteamos ante los estudiantes, ¿no? Ya los vemos de una forma distinta, quizá nos preocupan, este, es que ya su, su uso no solamente es un poco mayor de las tecnologías que lo que muchos profesores, sino que ya supera, ¿no? Porque, este, ahorita con el tema de inteligencia artificial, por ejemplo. Este, superan mucho lo que utilizan esas herramientas que lo que la mayoría de los profesores siquiera conocen que se puede hacer no entonces el reconocer ese tipo de aspectos va a ser importante este institucionalmente creo que, que va a venir pronto eh, la revisión al modelo educativo y seguramente este, las consecuencias o los aprendizajes del periodo de, de enseñanza remota van a reflejarse allí no ahí este, y pues eso no, no sé si algo más que agregar su pregunta. No, muy bien, muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien podría decir si tenemos alguna pregunta por Facebook, por favor? Si no, porque yo todavía tengo otra que, que me, me da vueltas y vueltas. No, doctor. Eh, ah, muchísimas gracias, maestra Clara. Eh, Eduardo, voy a ser muy precisa porque yo sé que tienes una actividad también muy importante en un ratito, ¿no? El, el, que te felicito y te abrazo muy fuerte y te va a ir súper bien. En, en, en la muestra que ustedes, eh, que, que trabajaste en tu tesis, lo, eh, se, ¿se puede identificar qué carreras son las que tuvieron, digamos, menos este, eh, eh, éxito con este tema de, 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 de la tecnología y el COVID, por una parte? Y la otra, perdón, es que eh, cuando tú hablas de modalidades, entiendo que hablas de modalidades de aprendizaje bajo la perspectiva de las tecnologías. Y en la universidad también hay una modalidad... Distinta que se dice semi-escolarizado y escolarizado. Uh -huh. ¿Se pudo encontrar alguna diferencia en ese sentido? En el caso de, de la primera parte, eh, el, la segmentación llegó a nivel de unidad académica. entonces okay. Y en términos generales del área de conocimiento. Eh, no me fui por esa ese análisis más que verificar que haya más o menos representación, que había más o menos representación cercana a la proporción real, este, en, en el documento de la tesis ahí está la tabla, pero este a nivel de carrera no llegué, este, fue una, una omisión que este si hubiera sido interesante eh, abordar, este, haber incluso el impacto de, en carreras específicas en unidades académicas en específica de esas variables, este, en algunas de ellas si sí va a haber suficientes participantes como para tener datos que, que valorar, y, y en algunas otras, el riesgo es que eh, su, la cantidad de participantes pues iba a ser más anecdótico que, que, que estadísticamente este, relevante de, de computarse. ¿no? Eso sobre la primera pregunta. Sobre la segunda pregunta, me, me recuerda, perdón. Sí, discúlpame, es que yo me aceleré porque la traía aquí. Este, tenía que haber sido una por una. Es que la universidad tiene, eh, en particularmente ah, sí. en la Facultad de Ciencias Administrativas Sociales, la modalidad semiescolarizada y en la Facultad de Ciencias Humanas, la modalidad escolarizada de la misma carrera, Ciencias de la Educación y de otras en este caso, ¿no? Sí. Eh, ¿hubo, ¿Pudiera haberse hecho una diferencia? ¿Pudiste identificar resultados distintos con esto? Eh, como en ese momento, en términos prácticos, la gran mayoría de los estudiantes seguían en enseñanza remota independientemente del registro oficial de su programa o de la operación oficial de su programa, no hubo una diferenciación. Es decir, podríamos tomar los datos y, y más o menos ubicar a, hacer un rastreo para ubicar los casos donde fueran estudiantes de, de estas y hacer un análisis, ¿no? Este los datos ahí están todavía y, y este y poder hacerse análisis, pero no se hizo en ese momento. Eh, porque mi, mi generalización en en ese momento fue todos están viendo o la gran mayoría están viviendo principalmente en enseñanza remota sus clases con algunos que ya eh, tenían una o dos asignaturas que tenían una práctica en un laboratorio o en las instalaciones de la universidad o en escenarios reales no porque ya también para ese momento este algunas este proyectos de vinculación con valor en créditos o, o prácticas de algunas asignaturas sí se estaban dando en escenarios reales porque ya había las condiciones, ¿no? De, de, de ya no era el confinamiento tan estricto. Este. Pero en la universidad, el, no sé, el 98% de la universidad de las clases seguían siendo eh, a través de la plataforma ese Blackboard Classroom o de Google Meet o de Zoom o de, Class, o de este, Blackboard Collaborate alguna de ellas no todavía seguía siendo a través de estas tecnologías entonces no me interesa por esa diferenciación este hubiera sido interesante ahora que lo comenta pensando en que muchos de esos estudiantes ya tienen un antecedente mixto digamos hasta cierto punto y tienen este quizás su ruta de de, de de adaptación este no fue quiero imaginar tan tan fuerte como para los que les tocó de totalmente presencial a este, y hizo totalmente enseñanza remota, ¿no? este, pero sí es un es un área que no se tocó en, la, en el trabajo, pero los datos están ahí, pudiera tocar. Reitero aquí en un sabático <ríe> <ríe> muy bien recibido y toda esta información Gracias. y lo comento doctor porque justo una de las características de esas modalidades semi escolarizadas como la llaman la Facultad de Ciencias Administrativas Sociales o la Facultad de Ciencias Humanas es que la mayoría de de esos estudiantes trabajan. Sí, sí. entonces de repente están más acostumbrados a, al trabajo asistir viernes, sábado y a trabajar en, en, en las plataformas sí. institucionales entonces sería como interesante, lo bueno que están todos los datos y que la información finalmente es valiosa en cualquier momento que se reciba porque ayudaría eh, no sí, quiero sí. Eh, aprovechar más el tiempo porque yo sé doctor que ahorita usted se va a acomodar en alguna otra sala para otra actividad, aquí me llegó otro mensaje eh, la eh, maestra eh, Vanessa Sandoval. Eh, doctor Eduardo, gracias por compartir su trabajo de investigación, los hallazgos y los, las propuestas en este espacio. Pues, eh, Eduardo, nos cantaría si tú te hiciste en un repositorio de acceso abierto, sí. poderla compartir. Sería fabuloso que todos pudiéramos, mis estudiantes, particularmente de doctorado y de, y, y de maestría, les va a servir mucho. Y también a cualquier otra área, porque creo que incide con. Temas de evaluación educativa, con temas de medición y con temas de tecnología, que eh, eh, son eh, tres de los cuerpos académicos con los que trabajamos aquí, y también otro cuerpo académico de discurso eh, eh, que pudiera también serle eh, de beneficio. Eh, ya la compartió el doctor Eduardo, de todos modos yo eh, voy a eh, descargarla y no me resta más que eh, agradecer tu participación. Eh, doctor Eduardo, gracias, gracias, gracias. Espero que te gracias, tengamos ustedes. acá pronto en el instituto en alguna actividad presencial en donde los jóvenes eh, puedan tenerte aquí y, y, y conversar. Yo quiero agradecer eh, tu presencia, tu tiempo y, sobre todo, también agradecer al equipo de la Coordinación de Investigación y Posgrado por toda esta gestión sí. y ayuda para, para la actividad que estamos llevando a cabo. También quiero agradecer eh, eh, a la doctora Rubí, que es la coordinadora de investigación y posgrado, a la maestra Claudia, que nos está apoyando con la constitución de soporte, y al licenciado Juber, que eh, ahorita eh, seguramente nos dará alguna indicación para hacer un registro fotográfico de eso. Eduardo, te abrazo muy fuerte. Gracias, gracias. Eh, por, por eh, aceptar esta invitación. Y, y me quedo con muchas cosas que preguntarte, pero... Estoy como nerviosa y como emocionada porque sería genial que ahorita llegues a, a tu otra actividad y, y también estés un poquito descansado. Gracias. Entonces, eh, Juber, quedó atenta a tus indicaciones. Muchísimas gracias a todos, a las personas que nos escucharon por las redes. Esta este, eh, eh, actividad va a quedar grabada y registrada mm. en, en el instituto. Gracias, doctora. Nada más es para hacer una captura de pantalla y tener registro.